Bien, así estamos recibiendo otra de las máquinas que están finalizando esta etapa, que arrancó en Viedma con finalización en O'Connor, se retomó la competencia en General Lorenzo Winter, o sea, teniendo en esta tarde, cuando termina aquí la etapa. Lamentablemente para toda la gente de San Antonio, que seguramente está en el punto de referencia que le habíamos brindado, estará pendiente y expectante de lo que pase allí, pero la organización entiende de que lo más correcto que hay es terminar aquí la competencia en el día de hoy. Realmente es importante la cantidad de gente que se ha dado cita aquí a este lugar del puerto San Antonio Este para presenciar lo que para muchos era el paso. En este momento estamos diciéndoles que es la finalización de esta primera etapa, cumplida en dos tramos, como lo dijimos anteriormente, Viedma, O'Connor y General Lorenzo Winter y Puerto San Antonio Este. Miguel. Una nueva máquina llegando al Puerto San Antonio Este. Esta sí que viene en competencia por la velocidad que le imprime a todo esto. Llegando a la máquina número 103 al punto final de esta primera etapa, cumplida en dos tramos. Sí, ahora sí te escucho, Miguelito. Bien, así estamos recorriendo las máquinas que ya han finalizado esta primera etapa de este cuarto desafío patagónico, que en este año comenzó de una manera distinta, desde Viedma hasta San Carlos de Bariloche. Vamos a tratar de hablar con algunos de los protagonistas mientras estamos haciendo el paneo de este parque automotor de las distintas máquinas. Y charlar con la gente que ha venido de distintos puntos del país. Hace un ratito nos confirmaban la presencia de los sanjuaninos, donde además nos brindaban mayores detalles de esta competencia. Máquina número 103, el desafío patagónico, cuarta edición, 4 al 12 de marzo de 1995, y este apellido es conocido. No me diga que anda Gabriel por acá. ¿Gabriel Van der Zan anda por acá? No me diga. Bueno, ya, y Municipalidad de Balcheta, y seguro. Van der Zan, si no, anda con su Balcheta cuesta, no anda. Y bueno, esta máquina seguramente va a ser esperada con mucha atención en los próximos días cuando le toque Sierra Grande, Balcheta, y vemos llegar otra máquina aquí, totalmente roja. 17.53, la gente de Comodoro Rivadavia, Pachman, qué bien, La gente de Comodoro Rivadavia, máquina número 107. Quienes conocen nuestra zona y nos están adelantando de que las motos están acercándose a este parque. Nosotros seguimos recorriendo y vamos a tratar de dialogar con los protagonistas de este cuarto desafío patagónico. El sur también existe en esta competencia, El sur también existe. Decimos bien, gente de Comodoro Rivadavia, ¿es así? Sí, bueno, muy buenas tardes, bienvenido a San Antonio. Buenas tardes, sí, gracias por la bienvenida. Lo hemos tenido también como protagonista en San Antonio Pachman, ¿no? Sí, el señor es Pachman. ¿Su apellido? Ansin. Bueno, Ansin, ¿qué nos puede decir de esta etapa, de este comienzo del cuarto desafío? Bueno, muy lindo, sobre todo para nosotros que nos gusta el safari, realmente es muy lindo. Muchísima suerte para lo que resta de la prueba, Gracias, gracias. Bien, ahora sí, el comodorense más conocido tal vez. Pachman, ¿cómo andamos?
Bien, bien, la verdad que venimos bastante bien, nos venimos atrasando un poco por el tema de las cubiertas, en sí elegimos goma de taco, nos equivocamos y bueno, esperemos levantar un poco más adelante, ¿no? Gracias y muchísima suerte para lo que resta de la prueba. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes, que gracias a ustedes estamos haciendo esto, ¿no? Patman, que en su momento ha estado, en este caso no son los hermanos, pero sí está la máquina participando de este evento tan importante en nuestra provincia. Bueno, estamos ahora hablando con la gente de la máquina número 125, seguramente ajustando detalles, ajustando los distintos inconvenientes que seguramente han surgido en una etapa como la de hoy, ¿no? Que imprevistamente se termina aquí en el puerto de San Antonio Este. Su saludo para Sábado TV, Cablevisión de San Antonio Este. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros bien, nombre y apellido el suyo y el de su acompañante. Kramer, soy el navegante, Zúñiga, el piloto. Bueno, ¿cómo ha sido para usted, Kramer, esta competencia? Bien, bien, muy linda, muy linda. ¿La zona de la costa que es brava, más o menos? Y esta parte estaba bastante pesada, bastante pesada. Bueno, gracias, y a seguir viajando por el sur patagónico. Veremos. Bien, ahora sí, el conductor de esta máquina. Bueno, ¿qué le ha parecido a usted? ¿Se le ha resultado difícil conducirlo del vehículo o no? Buenas tardes. No, la primera etapa fue media dura, pero pudimos pasar bien. Y esta estaba un poquito pesada, pero no, linda. Venimos bien. Bueno, de aquí en más se espera un camino bastante difícil. ¿Es la primera vez que hacen este desafío patagónico? No, desafío es el segundo y después corrí dos transpatagónicos en adelante. Así que tienes ya la vastísima experiencia de conocer los distintos lugares que tiene este recorrido, ¿no? Sí, sí, aparte soy de Bariloche y allá la zona es dura. Bueno, gracias y muchísima suerte. Bueno, gracias a ustedes y suerte. Realmente usted también debe notar allá a lo lejos las luces encendidas de una de las dos motos que viene a una velocidad realmente impresionante, ¿eh? Cuando le están haciendo las indicaciones correspondientes al punto de finalización de esta etapa unida en dos tramos, la primera moto, la segunda moto ya es el punto final y nosotros vamos en busca de ellos. El cuarto desafío patagónico que imprevistamente termina aquí en el puerto San Antonio Este. Ahí viene la playa, ahí viene donde está. Acá tenés a Gabriel, mirá. Ah. Antes de que se baje el piloto de la máquina número 15, vamos a dejar que se saque el casco y está saludando para Sábado TV, Cablevisión de San Antonio Este. Bueno, ante todo, buenas tardes. Nombre y apellido y procedencia. Sergio Parra y soy de Puerto Madryn. Sergio, ¿qué te ha parecido este trazado? Un poco raro, ¿no es cierto? Porque es muy rápido, un poco, sobre todo para las motos, un poco difícil, digamos, de transitar por el tema que está cortada las huellas y eso por los jeeps, pero lindo. Sergio, ¿qué competencia es esta primera edición tuya? Del Transpatagónico, sí, o del Desafío Patagónico, sí. ¿Qué te parece de aquí el resto? Bueno, venimos bien equipados y eso, y esperando, ¿no es cierto?, a que la suerte nos acompañe y llegar sobre todo a Bariloche. Muchísima suerte, Sergio. Gracias. Bien, cuando vemos que están arribando más máquinas, más motos, aquí al puerto San Antonio, está el punto final de esta primera etapa, unida en dos tramos. De esta etapa, otro de los jeeps que viene, estamos viéndolo totalmente amarillo. Totalmente amarillo. El jeep de este que está llegando, una estanciera, no es jeep, de San Carlos de Bariloche, dice la gente de la zona andina, está presente otra moto que llega al punto final de esta primera etapa en lo que significa el circuito, que sí están llegando y presenciando la llegada precisamente de las máquinas, moto totalmente verde, haciendo unas fintas por ahí, poniéndole punto final a esta primera etapa de este cuarto desafío patagónico en la zona del puerto San Antonio Este, cuando mucha gente se está acercando y una nueva máquina está arribando al punto final de esta etapa. Reiteramos, en un primer momento se tenía el conocimiento de que la prueba hoy estaría finalizando en la estanciera, en el acceso al balneario de las Grutas, pero debido a razones de fuerza mayor, imaginado por el agua, el crecimiento de la marea, entonces no permite de que la finalización sea en San Antonio Este. Cuando vemos arribar a otra máquina, la número 44,
si es que miramos bien el número, y vemos a la distancia dos motos más al punto final de este capítulo primero en el trazado del recorrido que tienen, casi aproximadamente 1500 kilómetros, máquina número 36, como así también la número 38, si es que no nos equivocamos. Las 6 de la tarde y la gente trabajando, ordenando este parque de automotores y motos de la finalización de esta primera etapa. Una nueva máquina que vemos así, se la estamos trayendo con esta imagen de Sao TV Cablevisión al punto final de esta etapa. Así está llegando la moto aquí al puerto San Antonio Este. Una zona que lógicamente con el paso de los jeeps y las distintas motos que han arribado en anteriores lugares están dejando un poco imposible el arribo de las distintas máquinas. Este es el marco que presentaba la zona del puerto San Antonio Este, que es el punto final de esta primera etapa de este cuarto desafío patagónico. La gente de la organización, más el aporte del personal de la subprefectura de San Antonio Este, ordenando, indicando el punto de llegada de esta primera etapa.